Estamos acá ya transmitiendo en vivo lo que será este debut para dos equipos que sabemos que quieren salir a ganar para arrancar bien todo. Con encuentros así uno duda sobre quién puede quedarse con el partido. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del matador Kempes. Estamos en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, donde tendremos fútbol muy disputado. Los puntos valen muchísimo a esta hora. El Santos enfrenta al Caracas Fútbol Club, a los rojos del Ávila. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos, porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Entusiasmadísimo va al arco rival. Funciona la presión. Estos son los 11 titulares de los locales. Este es el equipo titular del Caracas FC. Ahí aguanta por la oportunidad y aparecerá. Buena intervención del Cancerbero. Rodríguez. Se les ha escapado allá la número 5. Manda el centro. Ahí llegó la pelota al área, clara ocasión. Se va la pelota y esto es tiro de esquina. Pelota que va al área con ganas. Despeja bien la pelota. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. ¡Se viene! El primero, el principio, el arranque, el primer gol del partido. No aprovechaba esta oportunidad, creo que nunca más iba a ser un gol. Y tan facilito que lo hizo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. A mí me parece que la ubicación del arquero era buena, pero esa pelota al pegar en un jugador se desvía y queda completamente pagando. Y la pizarra por ahora 1-1. ¡Qué bien se demarca! Va bien abajo a defender a Isaac, el lateral. Pidiendo a gritos que le pegue. Guarda que voy a gritar. ¡Ahí le pega! ¡Vuelve la ventaja con este nuevo tanto! Este equipo ha acostumbrado a los aficionados
a un juego de ataque. Y eso es lo que están consiguiendo, ¿eh? Mucho ataque y goles, que es lo más importante. Así está la cosa, señoras y señores. 2-1. Rodríguez. Iba sobre el marco. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. González. Se abre camino sin problemas. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Hace bien el arquero en tapar ese tiro de esquina. Atento, que parece buena. Ahí está. El segundo del partido, redondeando una panzada épica de gol. Si llegas a errar este gol, es para decir, señores, acá está mi botín, mi camiseta, mi pantalón y me voy tranquilamente a casa. Estaba muy cerquita. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Avanza hacia el arco rival. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Rodríguez. Esto será lateral. Ahí lo deja seguir el árbitro. Acá dando lecciones de quién manda. La jugada continúa por ley de ventaja. Rodríguez. Transporta el balón. Parece buena. ¡Entró, sí! ¡Golazo! Y no solamente por rapidez, ¿eh? Porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada termina en gol. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. Le han entregado 60 segundos más al partido. Controla la pelota y sigue. Esto lo hace. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. El árbitro que nos dice que San se acabó. La primera parte, eso sí. Le está saliendo un partido redondito a este jugador. Y este sí que la tiene clarita, ¿eh? Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito el arco, ¿eh? La defensa la está volviendo loca. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte.
ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Pase filtrado, ¿quién recibe? Esa buena intercepción. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Cuánta personalidad para aguantar así, pasando la pelota sin desesperarse. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Rodríguez. Flores. Luna. Ojo con este juego lento, están invitando la presión. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Y esto va a terminar en tiro de esquina. Ahí va bien el árbitro a sacar la amarilla por la anterior jugada. Tsunami de oportunidades en el área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Se les escapó la chimbomba. Luna. Pasa por arriba. Corta bien y va al área. Se metió justo a tiempo. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina puede venir. Llueve el córner al centro del área. Lo intentaron, pero no sacaron buenos resultados. Flores. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Ha demostrado el equipo visitante tener unas características muy especiales para jugar este partido, ¿eh? Llevan 15 minutos de un dominio total. La verdad que están buscando ese otro gol que les dé la tranquilidad. Pero de momento, y a pesar de las situaciones de gol, este no llega. Llegó el turno de activar la defensa. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Al córner al área. Ha sacado bien el peligro. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Recupera muy bien en su propia área. Luna.
Quedan 15 minutos en este partido. Ahí se viene, la va a tener. Fácil, se quitó la marca. Ahí va despejando. Y ahí va avanzando nomás. ¡Qué error tan grave! La perdieron. En un lugar impensado. Y así de fácil se han quedado con la pelota. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Solo elogios para el conjunto visitante después de prestarle mucha atención al funcionamiento de este equipo. La segunda parte, imagino, será igual de buena. Está complicado, te digo, Fernando, ¿eh? Tendrían que tener un poquito más la pelota. Tendrían que evitar que el contrario se acerque con peligro. El resultado solamente 3-2. Y acá, una pequeña desconcentración te empata en el partido. Está cerca el final y esta oportunidad puede darles el empate. La tribuna que quiere arco. ¡Ocasión del empate! Esto es por oficio, no va, Marito. Ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Y créanlo, este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo. Una victoria siempre bien en esta Conmebol Libertadores. Pero cuidado, muchachos, que en este deporte y en esta competición hay equipos que tienen un nivel muy, muy alto. Tuvo un partido fantástico, supo resolver con eficiencia todo lo que le tocó enfrentar. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.